El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que para el mes de diciembre estarán asignados los 10 parques industriales que se instalarán en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Cuestionado por Teresa Mora Guillén, periodista del corporativo Imagen del Golfo, sobre los avances, el mandatario informó que ya inició la licitación de los parques industriales. Soy Teresa Mora Guillén, corresponsal del Diario de Veracruz y Diario del Istmo, señor. Yo quisiera preguntarle, tengo tres cuestiones. La primera, el corredor interoceánico contempló en un inicio 5 polos de desarrollo en Veracruz y 5 en Oaxaca. Sin embargo, en la actualidad se manejan 4 para Veracruz, Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, Texistepec y San Juan Evangelista, y 6 para Oaxaca, Salinas Cruz, San Blas, Atempa, Asunción, Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Mixtequila y Barrio de la Soledad. ¿Qué motivó para que Jaltipan quedara fuera del polo de desarrollo? Estuvimos en Salina Cruz este fin de semana y el sábado hicimos una reunión de todo el proyecto del Istmo, acerca del avance en ese proyecto. A ver si nos puede mandar el almirante Ojeda. Hay una lámina sobre los parques industriales. López Obrador señaló que además se contemplan otros proyectos para el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sí, pero lo vemos, ya inició y va muy bien ese programa. Yo creo que para noviembre, diciembre, ya están asignados los 10 parques industriales, ya tienen agua, tienen garantía de luz, de gas. Para eso fue la reunión. Dijo que el parque industrial en Jaltipan se encuentra confirmado en el proyecto. Serán 5 en Oaxaca y 5 en Veracruz. Con información de Teresa Mora Guillén, Imagen del Golfo.